investigación que se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, ya hemos estado anteriormente en Orotina, hace 15 días fuimos a un taller similar a este, en Ciudad Neile, allá en el puro sur del país. Hoy estamos acá en Nicoya, también vamos a ir a Limón, vamos a ir a San Carlos. Entonces queremos tener así como una imagen, una radiografía de distintos sectores, de distintas regiones, no sectores, sino regiones del país. Y escogimos estratégicamente los centros donde íbamos a hacer esos talleres, pensando que hubiera esa representatividad: Orotina, que es Pacífico Central, Ciudad Neile, que es la parte sur del país, acá en Nicoya, que es la región Chorotega, también vamos a ir al Caribe, en Limón, la zona norte, en el Centro Universitario de la UNED en San Carlos, etc. Entonces, el día de hoy la idea es con ustedes tener un rato acá de trabajo, de compartir ideas, de escucharlos a ustedes, para a través de la voz de ustedes, la experiencia y el conocimiento de ustedes, poder conocer un poquito más en profundidad cuáles son los temas de desarrollo, las preocupaciones del desarrollo que ustedes, vecinos de esta región, tienen, ¿verdad? Conocer a través de ustedes cuáles son los problemas importantes del desarrollo que se presentan en esta región específicamente. Como les digo, con el objetivo de alimentar ese trabajo que Roberto ha venido coordinando con el apoyo de César. Entonces, pues eso como una introducción muy rápida para un poco ubicar por qué es que estamos acá, y pues le dejo el control de la palabra a Roberto, que es la persona que se encarga de coordinar la actividad. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Nosotros hemos estado haciendo una investigación, no voy a detallar mucho, pero estábamos analizando el caso de Costa Rica, comparábamos con otros países, pero en el caso de Costa Rica encontrábamos que no era representativo hacer una investigación que nos daba como el promedio de todo el país, o estudiar, hacer algunos talleres a nivel de San José e invitar gente de otras regiones, sino que encontramos la necesidad de estudiar diferentes regiones para ver esas diferentes Costa Ricas que tenemos. Y nada mejor que hacerlo con dirigentes, con personas que están viviendo día a día la problemática de sus comunidades, de sus distritos y sus cantones, como estamos viendo acá. Y entonces básicamente es una investigación más amplia, pero que acá lo que vamos a querer es hacer dos cosas fundamentales: diagnosticar y proponer soluciones. Diagnosticar la problemática de forma, desde la perspectiva de ustedes. Yo ahorita dejo de hablar y le paso para que ustedes hablen. Vamos a documentar todo esto y esperamos en algún momento devolverle a ustedes esta información, de tal manera de que lo que vamos a hacer, reitero, es desde la perspectiva de ustedes, cuáles son los principales escollos, problemas o problemática que tiene la región Chorotega, un poco enmarcado en la zona en que ustedes están, el cantón, y por otra parte, a partir de esos problemas, ¿cuáles ven ustedes que podrían ser las soluciones, las acciones que tienen que tomarse para poder empezar a solucionar o solucionar esos problemas? Es así vamos a dividir el trabajo de las dos horas que vamos a estar acá. Vamos a tratar de ser muy productivos para que los compañeros que tienen que irse porque el bus los deja puedan estar aquí. Yo deseo entonces que por favor se presenten, digan el nombre, la organización que representan y su función, para de tal manera que podamos tener todos claros las personas que están acá rápidamente para tratar de luego continuar con el trabajo que tenemos. Entonces empezamos por aquí. Bueno, mi nombre es Amner Orias, soy profesor, represento a la APSE del CTP de Nicoya. Mi nombre es Abdenago Torres, soy folclorólogo y represento a la Radio Nacional, soy el presidente. Buenas tardes, mi nombre es Adas Mayorga Mayorga, soy de Florida, de Nicoya, soy el presidente de la Asociación de Desarrollo. Sí, muy buenas tardes, bueno, yo soy el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida. Muy buenas tardes, mi nombre es Flor de la Cruz Matarrita y represento a la Asociación de Roblar. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Jiménez, soy el alcalde municipal.
Voy a estar en el transcurso de una hora acá, quería compartir, así es que... Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Guevara Rosales, represento a la Asociación de Corralillo. Buenas tardes, mi nombre es Maricel García, represento a la Asociación de Desarrollo La Vigía, soy la secretaria. Buenas tardes, mi nombre es Ana Giselle Gómez Villagra, represento a la Asociación de La Vigía y soy la tercer vocal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Bautista Méndez, trabajo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Mojanche. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Gómez Pérez, represento a la Asociación de Pernal y soy la presidente. Buenas tardes, mi nombre es Luis Humberto Costa Fajardo, soy el presidente de la Asociación de Sámara. Buenas tardes, mi nombre es Elías Carrillo Guevara y soy el presidente de la Asociación de Corralillo. Buenas tardes, mi nombre es Walter Carrillo Cubero y soy el tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral de Copal de Nicoya. Buenas, mi nombre es Wilber Villegas Briceño, soy fiscal en la Asociación de Desarrollo de Quebrada Honda. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriela Chavarría Castillo, represento a la Asociación de Desarrollo Integral de Florida y actualmente soy asistente dental. Bueno, ¿alguien falta? No, ¿verdad? Estamos. Bueno, vean qué calidad de participantes, una felicitación al compañero por traernos ese tipo de dirigentes, ¿verdad? Que son los que, en muchos casos, son los que definen o dan solución a los problemas en las comunidades, porque en muchos casos, y sabemos que el Estado o la organización que existe no permite eso. Entonces, muy contentos de contar con gente de esta calidad que vive día a día las problemáticas de las comunidades. Yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿cuáles son los principales, para el que vaya a responder, los dos o los tres o cuatro problemas más importantes que influyen tanto a nivel regional como a nivel de sus comunidades? ¿Alguien que quiera hablarnos de eso? Buenas tardes. Yo quiero aprovechar este momento para decirle, uno de los problemas que estamos viviendo en el Distrito Tercero es las vías de comunicación. Ya allá, en esa zona, casi es difícil transitar con sus carros porque solo hay un hueco de Nicoya a Corralillo, digamos, hasta Puerto Uno. Eso nos está trayendo muchos problemas porque sabemos que el invierno viene más crudo y lógicamente que esto se va a empeorar. Ya estamos haciendo un movimiento, gracias a Dios el alcalde nos está acuerpando, nos está ayudando. Y vi ahora que hay algo que se está trabajando ya porque el movimiento ya se está haciendo sentir. Y posiblemente ha llegado a oídos de los jerarcas. Y ojalá, verdaderamente deseando que ese problema, que es muy grande para el Distrito Tercero, porque las vías de comunicación son una gran importancia para nosotros. ¿Quién más quiere participar? Vean que lo que queremos ver es problemas económicos, sociales, culturales. O sea, ustedes tienen una perspectiva amplia de los problemas que inciden más en el desarrollo productivo, económico, de empleo, los diferentes, la infraestructura que es determinante, como mencionaba el señor. Bueno, ustedes oyeron que yo soy del distrito quinto de Sámara. Una de las preocupaciones es el que acaba de poner el compañero, los caminos de penetración son muy, muy malos en este momento. Gracias a Dios, con la intervención del diputado y del señor alcalde y el otro jerarca, han logrado un poco mejorar la situación frente a los poblados siquiera. Están pavimentando frente a los poblados para evitar las enfermedades. Otro problema de nosotros es la salud. La salud
en la zona costera es una zona muy grande y solo hay unos poquitos EBAI que no componen lo que debían de ser, porque debían de tener siquiera un doctor todas las horas. Sin embargo, él trabaja de lunes a viernes a escasas horas de que son, y sábado y domingo, que son los días más que puede tener más problemas la salud, no hay a quien. El hospital de Nicoya está siempre lleno, en este momento está intervenido. Hay un poco de un montón de situaciones dentro de la salud, eso me preocupa. Muy bien, ¿alguien más? Vean qué concreto lo que nos están hablando. Nuevamente, buenas tardes. Mi preocupación va más allá de eso. Claro que todo esto, lo que ellos han dicho, tiene todo el fundamento. Pero hay algo que a mí me preocupa, y es que hoy en día nuestros gobernantes se preocupan, y nosotros como padres nos preocupamos por preparar a nuestros hijos para que consigan un trabajo. Y ese trabajo, no sé si ustedes tienen los números, casi de cada 10 profesionales hay 7 desempleados. Yo vivo en Copal, un pueblo muy pobre, donde todos vivimos muy limitados. De hecho, yo tengo que venir 36 kilómetros a manejar taxi, ahí lo tengo al frente parqueado. Yo me pongo a pensar, ¿por qué nuestros gobernantes no piensan mejor en dotarlos a nosotros del material suficiente para que nosotros podamos sembrar? Ya nadie siembra, pero ni un pipián. Ya nadie quiere trabajar, todo el mundo, nadie quiere trabajar para él, nadie quiere producir, todo el mundo quiere ser empleado para tener salario. Nosotros en este país se llegará el día de que cada 10 empleados va a haber, de cada 10 profesionales va a haber solo uno trabajando. Y yo no sé, ustedes que académicamente tienen tanta, yo llegué solo hasta sexto de la escuela, y con eso me voy a morir y no me va a hacer falta más tampoco. Ahora yo quiero que ustedes analicen eso, a ver si está bien o estoy, si estoy, y yo decía estar equivocado. Muchas gracias. Buenas. En realidad se trata del distrito cuarto, y es que las vías de penetración han sido olvidadas hace bastante rato por parte de nuestra municipalidad. Hay una ley 8114 aplicable para el mantenimiento de todas esas, de esos caminos rústicos, y esta es hora y no se ha podido. Nuestros caminos allá en el distrito cuarto dan lástima. No sé qué pasa con el síndico representativo que hay en aquella región, aquí en la municipalidad. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera aportar algo y hacerlo apoyando las palabras del señor acá que tengo a la par. Nuestra región sigue dependiendo en un porcentaje muy alto de lo que es el sector agropecuario. Y yo trabajo para el Ministerio de Agricultura y yo sé en las condiciones en que trabajamos nosotros. Y cada vez las políticas del Estado son más mezquinas hacia el sector agropecuario. Si ustedes pudieran investigar qué porcentaje del Producto Interno Bruto destina el Estado al sector agropecuario, se van a sorprender, es muchísimo menos de un 1%. Y entonces vemos, por ejemplo, que las agencias del Ministerio de Agricultura se van reduciendo y se van reduciendo y se van envejeciendo, y ya casi no hay gente que apoye al productor agropecuario, sobre todo al pequeño productor. Porque las políticas han sido hacia grandes productores, hacia productos de exportación, pero lo que es el pequeño productor está bastante marginado. Y las políticas, repito, han sido totalmente mezquinas hacia el sector agropecuario. Uno de los problemas es que de esta región es fuente de empleo. ¿Y cómo se podrían crear las fuentes de empleo acá? Dándole valor agregado a lo que producimos. Nosotros seguimos siendo productores de materia prima en todos los sentidos. Nosotros producimos ganado y la ganadería se procesa fuera de aquí, en la meseta central. Producimos madera y la madera se va en trozas para la India y para China y para otros lados.
Todo lo que producimos lo vendemos, lo seguimos vendiendo como materia prima. Eso tiene dos problemas, que no genera valor agregado, la mayor parte, un alto porcentaje de la ganancia real queda en manos de otra gente, de los industriales, de otra gente, y otro gran problema es que la generación de empleo que eso pudiera dar, no se está dando, porque se da en otras partes del país. Entonces, yo apoyo la posición acá del compañero. Me parece que debiera hacerse algo para que el gobierno vuelva los ojos nuevamente hacia el sector agropecuario, hacia el pequeño productor. La paz social de este país ha dependido en un porcentaje altísimo y está totalmente comprobado desde los primeros tiempos de la colonia, de la pequeña finca, de la familia que vive de su finca, que vive de su tierra, que genera su propio empleo y que vive tranquilo sin molestar a nadie. En la medida en que se vayan reduciendo las políticas hacia el sector agropecuario, más familias van a dejar de ser productores, de ser agricultores, más familias van a emigrar a las ciudades y más problemas se van a concentrar en las ciudades, como lo estamos viendo en estos momentos. Es muy importante la relación que se hace entre el efecto de los problemas locales y regionales con lo nacional y al revés, las políticas nacionales, los dos aspectos se han visto ahora, nacionales que inciden sobre lo local, sobre la posibilidad de producir. Entonces esos dos elementos es interesante tenerlos presentes, o sea, hay un efecto de las políticas globales de Estado públicas hacia el sector productivo, como se ha mencionado, e igualmente cómo hay acciones y políticas locales que pueden incidir a nivel general. Bueno, para contextualizar, uno de los problemas que hemos observado durante algunos años aquí en el cantón, voy a referirme a uno específico en cuanto a la formación de los jóvenes en las instituciones públicas, sobre todo en el campo de secundaria, tanto en los colegios académicos como los colegios técnicos. Como bien sabemos, nosotros el cantón de Nicoya tiene colegios técnicos en donde forman a los estudiantes en especialidades técnicas, y en los últimos aproximadamente de 5 años todas las instituciones técnicas que están aquí cerca todas forman a los jóvenes en mismas especialidades. Considero yo que lo que estamos haciendo es abarrotando a la comunidad de jóvenes formados en un mismo campo. ¿Cuáles campos? Por ejemplo, la formación se dirige a la venta de servicios comerciales. Nosotros sabemos que el cantón de Nicoya sí es un cantón comercial, pero no extensivamente comercial. Tampoco sabemos bien nosotros que aquí no funcionan, por ejemplo, los call centers, y estamos formando jóvenes hacia ese campo, dejando por un lado un gran y amplio campo riquísimo que es la parte productiva agropecuaria, que bien lo decían los compañeros. Entonces por ahí hay una descontextualización de la realidad nuestra, y yo creo que ese es uno de los problemas que afectan al cantón. Muchas gracias. Bueno, yo lo que creo, todos los problemas que han hablado ustedes son problemas nacionales, son los mismos problemas que tiene el país. Lo que hay con lo que respecta a Guanacaste, con lo que respecta a Nicoya, es un problema de ignorancia histórica, que todos los señores del Valle Central han inventado una fábula para quitarle la riqueza y la historia a Nicoya, especialmente, que es aquí donde se funda el primer partido político social, y es aquí donde entran los españoles. Y es aquí donde el 25 de julio de la patria por nuestra voluntad, qué vergüenza, nosotros nos incorporamos, no nos anexamos. Anexarse es regalarse, anexarse es venderse, como lo hacían los mexicanos con los territorios que vendían los gobiernos y los políticos, y todos esos pueblos vendían sus pueblos a los gringos, a los Estados Unidos. Eso es regalarse, eso es anexarse a un pueblo.
Nosotros nos incorporamos por nuestra propia voluntad, pero siendo primeros que Costa Rica. Y usted como historiador o antropólogo tiene que saberlo. Cuando yo estaba con don Carlos Meléndez, yo le decía a don Carlos Meléndez, ¿por qué trastocaron la historia de Nicoya? ¿Por qué cambiaron la historia de Nicoya? Porque Nicoya aquí vienen, ahora el 25 de julio a hablar un reguero de tonteras, a ofrecer cosas que no pueden y a decir como que como este es un pueblo nacional, aquí nace, Cartago se fundó con gente de Nicoya y con gente de Nicaragua. ¿Por qué la Universidad Nacional? ¿Por qué tiene carreras ahí de biología marina? Si las carreras deben de estar aquí, no allá. Ah, para preparar a la gente del Valle Central para que luego vengan aquí a trabajar. Nosotros estamos muy molestos con esta posición histórica y el desconocimiento de profesionales y el desconocimiento de las universidades de lo que tiene que ser un Nicoya verdadero, lo que representa la historia. Ustedes saben que el padre de las casas estuvo aquí en Nicoya. Aquí se dio la primera misa en la historia, junto con la isla de Chira. Y esto no es ni catedral, no es nada, es iglesia. La iglesia de León se construyó en 1700 y resto casi terminando 800. Y esta se construye en 1634 y no es nada. Y entonces nos dicen ahí que es que se quemó y un reguero de inventos. Entonces, toda esta cosa ha manipulado, la manipulación de la historia ha hecho que la gente se siente insegura, ni que regalados y un reguero de estupideces, que por qué no estudian, por qué no se preparan, por qué no van al archivo de Indias, por qué no van más allá. Hay investigaciones muy fuertes sobre la realidad de la Gran Nicoya, con su primer alcalde, con todas las primeras cosas que se dieron aquí a través de la historia. Lo que pasa es que hay un desconocimiento de eso, el nicoyano no lo sabe, lo ignora y lo deja pasar y se deja arrebatar todas las cosas que le pertenecen por naturaleza histórica. Porque Cristóbal Colón se murió sin saber que se había descubierto el océano, se había descubierto un continente. ¿Por qué? Porque Colón anduvo en lo que es hoy toda la parte atlántica, la parte de Caribe. Nunca anduvo en el Pacífico y el rey Carlos V declara en 1510 que se ha descubierto un continente después de que viene de Panamá, pasan a lo que es hoy la Gran Nicoya, el estrecho dudoso que llamaban. Todo eso no se lo dicen a los estudiantes. Y todo eso ha afectado mucho lo que la realidad histórica de este lugar. Se la han comido, la han cambiado. Cuando leen un libro de historia, ustedes, los que estudian ahí, dice siempre, menciona a Costa Rica, si Costa Rica no existía siquiera. Entonces, hay una manipulación histórica que tiene que ser cambiada y los educadores de esta región tienen que procurar que se transforme para que el nicoyano sepa el valor importante que tiene en la historia de este país cuando no existía. Ok, muchas gracias. Entonces, hemos visto aspectos que tienen que ver con historia, con cultura, con infraestructura, con problemas socioproductivos. ¿Alguien más? Aquí las damas, me gustaría que las damas participen. Ay, perdón, casi me caigo. ¿Alguien más? A ver. Ustedes como dirigentes, mujeres dirigentes, ¿qué nos podrían decir? Como decía el compañero, es prácticamente parte de todo lo mismo, la falta de empleo que se da. Ahora, como dice el señor, se prepara o nos preparamos muchos jóvenes y al final de cuentas quedamos como ahí estancados porque no hay dónde generar esa capacidad de enseñanza que hemos obtenido. Hay vías de comunicación también en mal estado. Falta también tal vez un poquito más de apoyo en la parte recreativa. Al menos uno intenta o involucra a los jóvenes, pero no contamos con toda la infraestructura adecuada para eso, donde también podríamos ayudar a niños, a jóvenes y adultos de ahí a tener una calidad de vida mejor.
Muy bien, entonces un elemento importante, la recreación, ¿verdad? Que muchas veces se deja de lado, es importante considerarlo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sáenz Mayorga, como les dije anteriormente. Es algo preocupante todo lo que se ve hoy con la juventud. Hay un problema muy serio que creo que no le ponemos mucho cuidado, y es el más peligroso, que es el asunto de las drogas. Ya acá en nuestras comunidades, por ejemplo, en el Distrito Tercero, ya se está viendo mucho ese problema. No sé a quién le corresponde tratar de buscar ese problema, a ese mal. Es preocupante, porque se está viendo muchas cosas raras ya en nuestros niños desde que están en la escuela ya. Desde que están en la escuela. ¿Será parte de lo que está diciendo la jovencita esta que habló ahorita? Falta de más que ellos se involucren más en cosas de la comunidad, buscarles más cosas recreativas, deportes. Me imagino yo que será por falta de eso que buscan por ahí los niños. Perdón, voy a intervenir brevemente para plantearles algunas preguntas que a mí se me ocurren después de escucharlos a ustedes. Un compañero, creo que fue usted, o usted, no me acuerdo cuál de los dos, que enfatizaba el tema del pequeño productor agropecuario, ¿verdad? Y hacía ver las grandes carencias que hay de las políticas gubernamentales en relación con la agricultura, con la producción de alimentos y particularmente con el pequeño productor agropecuario. Yo les pregunto a ustedes, que son los que conocen esto, en general, ¿En qué trabaja la gente de esta región? ¿Cuáles son las actividades productivas? Aparte, lo que ya se ha mencionado, en la pequeña agricultura, ¿ustedes de qué dependen, de qué viven ustedes? ¿Del turismo? ¿Hay agroindustria acá? ¿O es que efectivamente hay uno, me gustaría como que lo profundicen, una grave carencia de empleo, faltan actividades productivas donde la gente se pueda emplear y recibir un buen salario, un salario decente? O sea, como que le entren un poquito más a ese tema que es tan importante. Y dentro de ese tema que es tan importante, ver un poquito, y yo se los digo a las compañeras, ¿qué pasa con las mujeres en eso? O sea, en este tema de qué es lo que aquí se produce, en qué trabaja la gente, cómo se gana la vida, pensando en eso, ¿qué pasa con las mujeres? Porque las mujeres, la posición de las mujeres, la situación de las mujeres nunca es igual a la de los hombres, es la pura realidad. La mujer tiene que pusear las cosas doblemente, esa es, díganmelo ustedes si no, ¿verdad? Entonces también hay que ver, cuando uno piensa en estas cosas, también ver el lugar de las mujeres dentro de eso, que nunca es igual al lugar de los hombres, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo a ustedes. Vamos a ver, alguien que tenga una actividad, como dice Luis Paulino, bueno, ¿a qué nos dedicamos, verdad? Tenemos representantes de diferentes organizaciones, ustedes en sus distritos. ¿Cuáles son las actividades que les dan empleo, que les dan los ingresos, o que no dan los suficientes ingresos allá? Usted planteó este tema, así es que échele usted. Bueno, en mi pueblo, cuando yo llegué hace 30 años, yo no nací ahí, todos dependíamos de las salinas. Habían aproximadamente 30 salinas y nos empleábamos unas 150 personas. Aquí también. Después de eso, todos fuimos vendiendo, me meto yo me vendí, fuimos vendiendo a gente más poderosa, y porque la sal dejó de ser negocio, aparentemente. Se vendía 200 colones de saco de sal. Entonces, va a ser un poquito largo, no hay problema. Entonces, se dieron a conocer las camaroneras. En Copal en estos momentos creo que hay 6 camaroneras. Las 6 camaroneras pueden emplear a unas 18 personas. De 120 pasaron a 18. Pero ahí hay más. Hay unos pocos trabajan en tajos de piedra. Otros se dedican a la ganadería, como dueños, como pequeños dueños. Otros trabajan en unas pequeñas ganaderías que hay. Por cierto, los Trejos, muy famosos a nivel nacional, tienen ganadería ahí cerca de mi pueblo. Y algunos otros, ya ahora todo el mundo que estudia, no tiene más que colocarse últimamente en la fuerza pública, porque es la única parte donde hay trabajo.
aquí hay psicólogos, yo soy taxista, yo estudié hasta sexto grado de la escuela, yo soy taxista, y yo tengo compañeros que son psicólogos, que son abogados, que son profesores, manejando taxi, pirateando y porteando. Por eso le decía que hay mucho profesional y poco trabajo. Entonces, ¿cuál es la medida? Yo soy el tesorero de la Asociación de Desarrollo, pero desgraciadamente en Copal no hay plata para tener la tesorería, entonces he tenido que cambiar mi trabajo. Aunque soy tesorero, he decidido presentar unos proyectos productivos a Dinadeco y a lo que era antes el IDA. No, me imagino que ustedes saben más que mí. A ver si es posible que nos ayuden para financiarnos un proyecto donde pensamos en cada uno de ellos. Uno es de pollos, el otro es de ganado entabulado, casi ni sé decir. ¿Sí? Y emplear en el entabulado pensamos emplearnos 12, en el otro vamos a ver cuántos. Y de esos 12 queremos que el 30%, el 33% sean personas que tengan alguna discapacidad. Porque eso es otro grupo que está abandonado, al cual hay que tomar en cuenta, porque sigue viviendo. De hecho, yo tengo un hijo con esa limitación, del cual me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, muy bien. El compañero nos ha dado una descripción de lo que hay actividades económicas en su distrito. Sí, adelante. Sí, para contarles un poquito de Ojancha. En Ojancha, la economía del cantón de Ojancha depende en un 80% del sector agropecuario. Hay aproximadamente 600 familias que son pequeños productores agropecuarios. Y a pesar de ser un cantón tan pequeño, tenemos ganadería, tenemos naranja, tenemos café, hortalizas, granos básicos, especies menores, apicultura, que son las actividades en las que se distribuyen las familias, en las que se involucran las familias. Y cada una de esas pequeñas fincas constituyen una microempresa que es de la que vive la familia. El otro 20% de la economía depende de servicios, de empleos, o gente que vive de un camión que tiene de algo, pero ya son servicios. Siguiendo con esto de la producción. Sí. Yo pienso que ustedes bien saben que la provincia más pobre de este país se llama Guanacaste. Ustedes lo saben. Y realmente es una pobreza que está amparada o fortalecida porque Costa Rica es Heredia, Alajuela, Cartago y San José. Y todo se aglomera ahí con una cantidad de diputados que todas las leyes las hacen para favorecerse ellos y no favorecer al pequeño productor. Por ejemplo, yo acabo de tener unos ganaderos, pequeños ganaderos, que sufrieron muchas situaciones y sufren, porque aquí el ganado, aquí el verano es fatal para el ganado y el pequeño ganadero sufre problemas. Existe una organización que se llama Corfoga, Corfoga. Esa es una corporación ganadera que cobra por ley un impuesto por cada res que se mata. Y nunca llega una ayuda de esa organización a los pequeños ganaderos nuestros. Entonces, a los medianos y los pequeños, porque los que tienen mucho ganado se llevan el ganado para San Carlos y lo guardan allá y ahí. Pero aquí hay un sufrimiento grande con el mediano y el pequeño ganadero. Sufre mucho con esta situación. Y esto, claro, debilita a la gente que trabaja. Y hay organizaciones que se adueñan de una cantidad de dinero y ese dinero no se conoce, no lo ven, nadie sabe cómo existe esa organización, no se conoce. ¿Alguien más que quiera...? Se vale no estar de acuerdo con algo, sí. Es sin el afán de, no con el afán de crear polémica, sino para tal vez mejorar la información. A veces uno habla de algo que no conoce y entonces la información que puede dar de eso no es tan cierta, ¿eh? También depende mucho de la situación en que yo esté o del medio en que yo me desenvuelva.
Yo defiendo a Corfoga. Yo defiendo a Corfoga. Lo que pasa es que no todos los productores en este país, principalmente los pequeños ganaderos, no todos están lo suficientemente organizados para recibir beneficios de organizaciones como Corfoga. En la mayoría de los cantones de Guanacaste, Corfoga ha llegado a través de pequeños proyectos, que llegan a través de las cámaras de ganaderos. Y vieran ustedes que gracias al trabajo que ha hecho Corfoga en los últimos años, Corfoga es una organización, pero es una institución prácticamente, porque es del Estado, es estatal. Y resulta de que gracias al trabajo que ha venido realizando Corfoga en coordinación con las cámaras de ganaderos, con la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste, se ha podido mejorar muchísimo la tecnología de producción ganadera, sobre todo a nivel de pequeños productores. En estos momentos existe la tecnología para que el verano en Guanacaste no sea un problema. Es más, los pequeños productores en Ojancha, yo le puedo demostrar por lo menos 150 productores que producen mejor en verano que en invierno, con una tecnología sumamente sencilla, accesible para cualquier nivel de productor. Y en esto, mucho de ese trabajo se ha coordinado con Corfoga y se ha logrado gracias al apoyo de Corfoga. Estamos tratando de transferir todo un plan ganadero que se inició en Ojanche y que se está transfiriendo a toda la provincia de Guanacaste, y en eso Corfoga está participando mucho y nos está ayudando mucho. Si nosotros logramos mejorar la tecnología de producción, llevar esa tecnología de producción, el compañero hablaba ahora de un semiestabulado, aquí hace unos años ni se sabía qué era eso. Ahora ya es un sistema que se puede utilizar en cualquier parte, gracias a los bancos forrajeros, gracias a la misma caña que siempre hemos tenido y nunca la hemos utilizado. Y existe la tecnología para que cualquier pequeño productor de cualquier nivel pueda mejorar y producir durante todo el año, y que ya el verano no sea ese problema que fue para tan crítico realmente para los productores en Guanacaste. Bueno, decirles eso. Hay algunos productores a los que esa ayuda y esa tecnología todavía no ha podido llegar, principalmente porque están aislados, no se han querido meter dentro de las organizaciones, comprometerse, pero en la medida en que lo vayamos haciendo, en esa medida, muchos de los problemas que hoy tienen los pequeños productores de producción, de comercialización, de genética, de otras cosas, se puede ir solucionando. Sí. Ahora, es que ese no es el punto. Sí. Sí, pero no se trata, o sea, aquí no se trata de ponernos de acuerdo. Es de... Yo únicamente le voy a contestar de esta forma. La prueba me remito. La pobreza es extrema en Costa Rica, de Guanacaste. Y son muchos los ganaderos que tienen este dilema. Y además le puedo decir, pues no le voy a decir nombres, porque de la misma organización estatal, ellos están en contra de eso. Bueno, un poco, un elemento importante que sí hay que tener en cuenta es que hay que prepararse para los efectos que podría generar el cambio climático. En el mapa de Costa Rica, ustedes ven la zona, toda la península, y eso aparece entre anaranjado y rojo por los problemas de lluvias y aumento de temperatura que se va a tener. Entonces, la modificación de la forma de producir y de adaptarse a esas condiciones requiere de organización y de trabajo entre todas las partes. De acuerdo a lo que decía este compañero que es estudiado, también siguiéndole la vía que quiso expresar Naguito, si nos ponemos, señor, a comparar el clima de Ojancha al clima de La Bajura allá en Quebrada Honda, nunca se puede hacer, nunca se podrá efectuar nada, pero nada de lo que usted habló para su lugar, porque allá es sumamente frío, allá y ahí es otra región totalmente diferente a la nuestra. En nosotros,
cortamos hoy el zacate y mañana amanece tostado. En Ojancha se corta hoy el zacate y sigue fresco por el clima. Muchas gracias. Okay, dejemos ese tema ahí. Hay un asunto de sistema productivo, de necesidades de innovar y desarrollar cosas, ¿sí? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Roxana Morales, soy investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y yo aquí me voy a poner en un doble papel, como investigadora y porque soy guanacasteca. Soy de Sarrenal de Carrillo, Guanacaste, y también como mujer. Y estoy preocupada porque las mujeres, aparte de, ¿cuál es tu nombre? De Giselle, yo investigo temas de género, entonces imagínense que en realidad las mujeres, todo lo que tenemos que decir, como dijo nuestro director Luis Paulino, pero más que decir es lo que estamos haciendo en nuestras familias, en la sociedad, en la comunidad, acá mismo, ¿por qué vinieron acá? ¿Cuál fue el interés que les convocó? Y yo sé que tienen que decir mucho. Y soy también producto de esas personas, joven en aquel momento, que tuve que emigrar a San José a estudiar, porque las carreras que estaban acá en Liberia no, digamos, satisfacían. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se ha visto algo muy concreto. Vean que acaba de surgir esos localismos, ya, cada quien, como quien dice, luchando o trayendo para mi territorio. Y el asunto es algo que dijo el señor Don Nago, lo de la manipulación histórica. Y yo creo que algo importante, sin hacer localismo, sin ese sentido de pertenencia, que en Guanacaste los guanacos y las guanacas somos muy fuertes en nuestro sentido de pertenencia, es la convocatoria a organizarnos, la convocatoria a... Entonces, han dicho muchísimo y esto le toca a don Roberto, ¿verdad? Pero quiero decirles de nuevo, queremos escuchar a las mujeres porque tenemos mucho que decir. Ok, bueno, entonces hemos visto que en alguna medida la pregunta sobre el sistema productivo se abordó, se concentra en el sector agropecuario y un porcentaje en servicios. Adelante, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Después de revisar lo que han manifestado todos los participantes, me parece que uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es que el Estado costarricense está totalmente centralizado. Ante la imposibilidad de contar con un verdadero proceso de descentralización, todos las causas y los efectos de lo que aquí se ha mencionado, razonablemente, cada uno desde su perspectiva, nos deja claro que ese centralismo afecta fundamentalmente al sector rural. Y digo que fundamentalmente porque la provincia de Guanacaste le es muy difícil tener posibilidades de desarrollarse cuando los recursos están en el área metropolitana. Si tuviéramos posibilidades de que en la reforma al Estado costarricense se diera un verdadero proceso de centralización, donde fortalezcamos las instituciones en cada lugar, donde logremos fortalecer a la sociedad civil a través de las organizaciones que existen, podríamos realmente estar resolviendo los problemas que han sido planteados por todos los participantes. A mí me parece que uno de los aspectos a tomar en cuenta en este taller es que es sumamente difícil sacar adelante al Guanacaste cuando no hay verdaderos procesos de descentralización y desconcentración de las actividades del Estado costarricense para que sean en las propias localidades donde tengamos posibilidades de tener los recursos y desarrollar los programas que son en donde hay verdaderas posibilidades de tener una participación ciudadana, una gestión ciudadana y una gestión de las instituciones, pero en perspectiva de lo local concatenado a lo regional. Es muy difícil realmente, y cuando se habla de infraestructura pública, como lo ha mencionado la gente acá, es muy difícil
poder resolver el problema de la infraestructura vial cuando tenemos que llorarle a Conavi en San José. Es muy difícil resolver el problema de la salud que se ha estado diciendo aquí, como lo dijo don Luis Acosta, cuando la concentración de recursos del Estado costarricense es para los hospitales del gran área metropolitana y no hay inversión real, verdadera, en las zonas rurales. Cuando se habla del empleo, sabemos que el empleo en Nicoya concretamente está por encima lo que es la tasa de desempleo nacional. El desempleo en Nicoya está doblega, es decir, doblega ese porcentaje al de la tasa nacional. En cuanto a la producción agrícola, me parece que el ingeniero Méndez ha hecho muy buenas apreciaciones al respecto. Si bien hay que mejorar, repito, con las posibilidades de desconcentración de las actividades propias del Estado para ponerla en manos de otros actores, sería importante. Me parece que esto que ha manifestado Agdenago Torres es de suma trascendencia. Nicoya, y en concreto la península de Nicoya, es uno de los lugares más singulares de la América Latina, y concretamente estamos hoy acá, entonces de eso debo hablar, porque lo ha mencionado Nago. Es uno de los lugares más singulares en América Latina y debería estar realmente con todas las posibilidades reales para dejar la manipulación histórica y que seamos nosotros mismos, pero hay intereses creados realmente en la meseta central para que eso no sea así. Sobre la falta de oportunidades que se ha mencionado, bueno, eso es evidente. Nosotros estamos inmersos, a pesar de lo que ha mencionado el ingeniero Méndez, estamos inmersos en la economía de los servicios, y ahí la derivación de todo el mundo del turismo, las actividades hoteleras, las complementarias a estas actividades que realmente dejan una fortuna para quienes son los dueños de esos medios, pero que dejan un empleo y subempleo en Guanacaste de muy baja calidad. Se ha mencionado la proliferación de patologías sociales en los últimos 10 años, la delincuencia, el alcoholismo, la prostitución y la drogadicción, perdón, han avanzado más fuertemente en la última década que los 178, 179 años anteriores. Es increíble cómo esas manifestaciones, esas patologías sociales han y siguen incidiendo negativamente en la realidad de nuestras comunidades. Y debo decir que un llamado que hemos estado haciendo, y don Elías lo mencionaba, presidente de la Asociación de Desarrollo de Corralillo, que posiblemente llegó el momento en que, en virtud de que no nos escuchan, tenemos que rebelarnos frente al sistema. El sistema no está funcionando. El sistema no está funcionando. Las instituciones, y cuento en esas al gobierno municipal, porque no vamos a echarle flores a donde estamos, no. Cuento en esas a los gobiernos municipales, no tienen capacidad de respuesta frente a las diversas demandas que tiene el pueblo en su conjunto. Y por ello, aquí es necesario, cuando hacemos talleres de esta naturaleza, siempre tener un enfoque desde la perspectiva de un proceso verdadero y real de descentralización del Estado, porque si los recursos no llegan al sector rural, difícilmente nos vamos a poder destetar del área metropolitana que tiene agarrada la sartén por el mango del Estado costarricense y de los recursos que se generan. Si tan solo nos dejaran que los recursos que genera cada pueblo se queden en el pueblo, en cada una de las comunidades, nosotros resolvemos los problemas. Pero difícilmente, este gobierno, y así lo debo decir, yo soy del partido de gobierno, todos lo saben, este gobierno ha sido lamentablemente caótico en la materia de descentralización. Llegaron al gobierno hablando de descentralización, hablaron de descentralización durante los 4 años y no pasó absolutamente nada en materia de descentralización. Por el contrario, para hacer algunos logros se tuvo que ir a las calles y se tuvo que realmente abrir un poco más de la cuenta la boca para que la gente nos escuchara. Y solamente así han querido. Los que están al frente de la cosa pública no quieren soltar la teta del Estado para que el sector rural pueda acceder a esa teta.
Muchas gracias. Ha hecho una muy buena síntesis de e interpretativa de lo que se ha estado viendo. Han llegado otros. Han llegado algunos compañeros aquí, un poco para decirles, estamos viendo los temas del desarrollo, hemos tenido unos talleres a nivel nacional, estamos viendo escenarios de desarrollo para Costa Rica para los próximos años, hicimos unos talleres en San José y vimos la necesidad de estudiar y ver y de participar a la gente a nivel local y regional, y entonces empezamos una serie de talleres en diferentes regiones del país, donde vamos a estar respondiendo dos preguntas de forma muy general. Estamos en la primera, es ¿cuáles son los principales problemas, escollos, limitaciones de su región para abordar el tema del desarrollo, para mejorar, para prosperar? Vamos cerrando esta parte, ahora les vamos a pedir a las personas que vinieron que se presenten rápidamente, quiénes son y qué organización pertenecen, y luego seguiríamos más adelante con la siguiente pregunta. Se les está entregando unas hojitas, si no tienen unas hojitas, es para que primero hagan sus apuntes del caso, y en segundo lugar, por limitaciones de tiempo, porque hay gente que le gusta escribir y no hablar, para que nos pongan nos contesten dos cosas. Una, primera pregunta, los tres principales problemas, ustedes los ponen, uno, dos y tres, o los cuatro, los que ustedes quieran. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, desde la perspectiva de ustedes, de política pública, desde el punto de vista de lo local, de lo que ustedes desde su perspectiva y sus experiencias consideran que debe ser la solución. Entonces, los problemas y las soluciones. En el papelito, para que eso nos alimenta un poco, y si no han podido concretar en sus participaciones, lo puedan hacer por escrito. Y ahora les pasaría a las personas que llegaron para que rápidamente se presenten, y luego, si en el contexto que les he estado hablando, si quieren aportar algo, lo hagan. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lidia Pérez Ramírez, soy doctora en investigación educativa, conferencista de temas de desarrollo y crecimiento humano. Me gusta tratar con temas de desarrollo y crecimiento humano para poder entrar a las problemáticas que dejó en apunta. Considero muy importante lo que están haciendo, mis felicitaciones, porque desde cualquier punto de vista, la gente organizada y pensante, y de su perspectiva, lo que quieran hacer es válido para el país, para la localidad, para la región. Estoy de paso, estoy invitada. Más adelante, si puedo hacer una intervención, me gustaría. Les felicito nuevamente y gracias por darme la oportunidad. Buenas tardes. Mi nombre es Elibeth Mena Venegas y estoy como presidente en este momento de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad. Para aclarar, el micrófono no es para que suene más duro, es para porque se está transmitiendo en vivo y grabando para Onda UNED. Sí, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Brenes, soy presidente para la Federación Mundial para la Paz. Estoy de paso, pero muy gustoso de estar aquí, invitado por a Tignaco Torres, muy amables por recibirnos. Mi nombre es Fernando Ramírez de la Peña, soy investigador y comunicador y tengo una empresa a nivel de lo que es comunicación. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Echandi, soy exdefensor de los habitantes de la República y exdiputado de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Rizzo, soy presidente de la Liga de Ascenso, soy empresario. Y gracias por la invitación, por estar aquí con el grupo del señor licenciado Mario Echandi, José Manuel Echandi, perdón. Gracias. Muy buenas a todos. Yo soy el ingeniero Hernán Salazar. Estoy aquí como invitado, acompañando al señor Brenes y el resto del grupo, y el señor José Manuel Echandi, precandidato presidencial con el partido PAN. Muy amables y bienvenidos todas y todos. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más quiere aportar sobre los problemas, las limitaciones, las restricciones al desarrollo de lo local? Ajá, aquí están las damas que queríamos que participaran. Bueno, desde mi punto de vista, uno de los problemas principales para mí, ¿verdad? La seguridad ciudadana, ya no hay seguridad en ninguna parte. La agricultura,
que casi uno, en vez de cultivar, uno compra. Fuentes de trabajo no hay, sí hay, pero hay muy poco. El turismo no hay, o sea, sí hay turismo, pero no, digamos, las personas que hacen artesanía no se vende porque no se concentralizan en las regiones que realmente lo hacen solamente. ¿Alguien más desea aportar? Sí, claro. Anteriormente, bueno, buenas tardes. Anteriormente mencionaba el asunto de la formación de los jóvenes para la venta de servicios, para ser empleados y no empleadores. Y observando el cantón de Nicoya, nosotros encontramos que buena parte de la economía funciona a través de micros y pequeñas empresas. Y eso yo pienso que ha sido uno de los generadores de mayor empleo en el cantón. Sin embargo, siento yo que surgen micros y pequeñas y 2 años después desaparecen. Y eso es uno de los problemas que nosotros creo yo que aquí en la comunidad de Nicoya, y no solo en la comunidad, sino en las localidades que pertenecen al cantón de Nicoya, ha habido. Y entonces, buscando una situación a esa problemática, yo pienso, como individuo de esta comunidad, que lo que ha faltado ha sido la capacitación para esa gente que ha sido emprendedora, ¿verdad? No solo tener la idea de poder crear una micro, sino de que las instituciones universitarias o parauniversitarias o como el INAH dirijan cursos que permitan formar a esas personas que intentan crear pequeñas micros, micros y pequeñas. Yo creo que esa es una de las cosas en las que nos afecta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Bueno, vean, la experiencia que hemos tenido en los otros talleres es que nos dedicamos mucho a diagnosticarse y luego cuando llegamos al tema de proponer que hay que buscar soluciones, como que nos gastamos. Entonces yo pienso que, viendo las limitaciones de tiempo, ahora sí, con baterías todavía cargadas, yo quiero que pensemos en, teniendo claro que como síntesis tenemos problemas de infraestructura, problemas de empleo, de producción, del desarrollo de emprendimientos empresariales, que de políticas públicas centralistas, de la falta de asignación de recursos regionales y locales, del tema de la educación que se habló y de la salud. Ahora sí, cada uno tratemos de pensar en acciones, en soluciones o en políticas que nos permitan entonces de alguna manera solucionar esos problemas. De la misma manera les digo, véanlo desde la perspectiva donde ustedes están, para eso están ustedes acá como dirigentes, desde la perspectiva de la relación como asociación de desarrollo con las organizaciones de la región, o si quieren igualmente los que lo pueden hacer, por ejemplo los que son funcionarios públicos, de la relación de la política pública general y la relación con el Estado, con la región, ¿verdad? Porque es otro ámbito, y de lo local a lo nacional. Entonces hay diferentes formas en que podemos ver esto, pero entonces entrémosle ahora a qué acciones, qué políticas, qué medidas deberíamos de estar asumiendo para tratar de solucionar esos problemas que tenemos. Entonces alguien que quiera empezar, ya en alguna medida en los diagnósticos, hay gente que ha apuntado cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en lo del MAC, ya sean de sistemas productivos, etcétera, pero tratemos de hacerlos otra vez explícitos. Si lo hicimos un poco, ampliémoslos ahora, y si no quieren hacerlo porque les da pena, escríbalo, ¿verdad? Póngalo, para eso son los papelitos, para que nos den esos insumos a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere arrancar? ¿Hay alguien que quiera dar soluciones o plantearlo de forma general o desde la perspectiva que tienen? ¿Usted quería? ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes. Yo diría que esto se debía llevar a las comunidades para tratar de llevarle a la comunidad esto, porque en las comunidades donde se reúnen los pueblos, tal vez aquí venimos uno o dos personas de una comunidad, pero si llevamos este a una comunidad, podríamos salir adelante con esto. Porque de hecho, ustedes se dan el cargo de invitar
a las asociaciones, a todos los comités que se han organizado, pero no son todos los que tienen eso para poder llegar aquí. Debíamos de tratar de que este taller llegue a las comunidades, a las zonas rurales, no hacerlo solamente aquí, para poder sacarle más provecho a esto. Bueno, tomando eso en el pasado, en otro trabajo que he tenido, lo que uno hace es, con extensionistas, que no está el compañero, o los mismos dirigentes, lo que hace uno es una especie de asamblea y se definen todos los problemas, y pueden salir como 50 problemas, ¿verdad? Porque problemas sobran, ¿verdad? Pero luego uno lo que hace es priorizarlos, y ustedes como organizaciones los priorizan, entonces bueno, hey, votemos, ¿cuáles son los 5 principales problemas y en orden? ¿Verdad? Porque ustedes como dirigentes van a tener ese problema. Toda la gente quiere la solución de todos los problemas, pero de forma participativa pueden hacer esto y llegar y plantearlo. Bueno, ¿cuáles son los 4 o 5 principales problemas? No, ¿qué es este? ¿Qué? No, bueno, votemos entonces, prioricemos. Y con base en esa priorización luego, cada problema que tienen que decir ahora sí, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ¿qué conjunto de acciones o qué acción hay que tomar para hacer eso? ¿Y por qué esta? Sí, porque es el problema que definimos como el más importante. Y a partir de ello, entonces, tratan de lograr que todas las acciones, los recursos, que muchas veces hasta el tiempo es lo más limitado que tenemos como dirigentes comunales, enfocarnos hacia eso. Y que no nos digan, ¿verdad? Porque eso ocurre cuando hemos sido dirigentes, ¿y por qué usted dedicó tanto tiempo a esto si lo más importante era aquello? No, porque no fue porque a nosotros se nos ocurrió. Es porque creímos que, de acuerdo al proceso participativo que realizamos, definimos que este era el principal problema. Entonces yo sí les recomiendo que traten de hacer cosas de esa índole. Les cuento una historia, nada más una vez yo estuve en una asociación de desarrollo y yo creía que el principal problema en la comunidad que yo tenía era el problema de empleo, de producción. Y yo estaba saliendo de la U, era vicepresidente de esa asociación, hicimos una encuesta para ver cuáles eran los principales problemas y el principal problema que planteó la gente era que no había nada para divertirse. ¿Ah? Entonces vean que a veces lo que uno piensa que es el principal problema no lo es, por eso es que es importante considerar y participar a la gente. Entonces, nada más ese voladillo. No, de acuerdo, yo pienso que la utilización de la riqueza, un equilibrio con la utilización de la riqueza, hay un desequilibrio que afecta, y lógicamente a esta provincia de Guanacaste, Limón y Punta Arenas son las más afectadas siempre. Pero Guanacaste, que está en el último lugar de la pobreza, la riqueza aquí no llega equilibrada. Las mujeres venden tortillas aquí porque no tienen. Aquí la cantidad de mangos, la cosecha de mangos se pierde aquí. No hay un sistema que permita, cooperativas que permitan la utilización de esa riqueza. Y todo se queda en el Valle Central. ¿Qué acciones? Bueno, las acciones es que ese trabajo que ustedes están haciendo debe hacerlo Mideplan, la oficina de planificación, que nadie sabe qué hacen, porque este es un país desplanificado totalmente. Ok, sí. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado en muchos talleres que nos llevan, así como nos está llevando usted, a declarar los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Y sí, nosotros lo decimos y damos la solución, pero falta lo más importante, que es cómo lo vamos a financiar, especialmente nosotros, las asociaciones. Ahora nos atan de mano. Usted sabe que las asociaciones somos los organismos que podemos llevarle a cada una de las comunidades donde nosotros somos progreso. Pero ¿qué pasa ahora? Un ejemplo. Nosotros nos planteamos, organizamos una feria, una fiesta de toros. Tenemos la infraestructura para hacerlo. Pero bueno, nos piden un montón de dinero para hacer esa fiesta, que lo que hacemos es perder. No podemos progresar porque quedamos con deudas, porque nos piden muchos impuestos para poder realizar una fiesta. Hacemos un baile, al frente nos ponen un karaoke gratis. No podemos progresar
Entonces, ¿cómo podemos solucionar los problemas de nuestras comunidades? Eso que usted dice implicaría una reforma legal, por ejemplo, acciones para no tener que pagar impuestos. Eso es lo que queremos ver, acciones. ¿Qué habría que hacer? Okay, ¿alguien más planteó por ahí? Yo quiero plantear algo muy concreto. Hace unos años, en el sector agropecuario existían una serie de fuentes de financiamiento, de fideicomisos y otras formas en donde los pequeños productores, las organizaciones de pequeños productores tenían acceso para buscar recursos y financiar sus proyectos. Todo eso se amalgamó en un solo proyecto, en una sola entidad, que fue la Ley Banca para el Desarrollo. La Ley Banca para el Desarrollo fue una falacia, fue una mentira, fue un engaño. Porque en realidad lo que hicieron fue tomar esos recursos que estaban de alguna manera disponibles y congelarlos ahí en algo que se ha vuelto prácticamente inaccesible para los pequeños productores. Se han hecho gestiones, sé que hay un proyecto en la Asamblea, una propuesta de proyecto en la Asamblea Legislativa para reformar la Ley Banca para el Desarrollo, pero no ha caminado. Tiene 4 años, creo, de estar ahí y no ha caminado. ¿Por qué no hay alguien que realmente se interese y se compre ese pleito y le hagan las reformas que tengan que hacerle a esa ley? Tiene un montón de recursos, estamos hablando del orden de los 30 mil millones de colones, no sé cuántos, que están ahí empantanados y que no los pueden accesar las organizaciones, los pequeños productores. Entonces, esa es la propuesta concreta, que se haga el esfuerzo y se reforme esa ley y se ponga a disposición de los productores esa cantidad de plata que hay ahí, que vendría a ayudar muchísimo al desarrollo del sector agropecuario. Muchas gracias. Ahora, comentando con el compañero, un punto importante es que las asociaciones de desarrollo se les eliminen los impuestos, porque en realidad al establecer impuestos a las asociaciones de desarrollo, los recursos se disminuyen y no llegan la totalidad de los recursos para las comunidades. Había un proyecto de ley presentado en Asamblea Legislativa, no obstante, y lamentablemente lo archivaron, pero sí existe ese proyecto, hay que presentar un proyecto de ley. Y otro aspecto importante son que los bancos del Estado, que son de todos los costarricenses, no son de un grupo de personas ni de socios, no requieren de tener utilidades. Los bancos del Estado tienen miles de superávit, de dólares y de colones. Con respecto a la banca para el desarrollo, es importante introducir parte de esos recursos de los bancos del Estado para fomentar la pequeña y mediana empresa, la agricultura y también la infraestructura. Esos recursos perfectamente bien pueden ser invertidos en infraestructura vial, de puertos e incluso de aeropuertos, pues son miles de millones de colones que al final están ahí, están invertidos, sí, pero también intereses muy altos, donde la gente para accesar a una vivienda paga 480 mil colones de intereses y 20 mil colones de lo que es el principal, es decir, los bancos del Estado no están cumpliendo el fin para el cual fueron conformados. Muchas gracias. Ok, teníamos problemas por el lado de educación, por el lado, se mencionaba también problemas por el lado de salud, por salud, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos concretar? Patologías sociales. Yo veo que toqué el problema de salud. Desde que el gobierno o la caja o el Ministerio de Salud propusieron los EBAIS y se hicieron, debían de haber pensado no poner en EBAIS, sino en poner clínicas en cada distrito. Una clínica en cada distrito que tuviera la atención todas las 24 horas del día. Porque en pueblos alejados de los cantones, por ejemplo en Sámara, yo he visto casos de que un trabajador se le quiebra un disco de un Sander y cuando llega a Nicoya se ha muerto porque no ha habido la pronta ayuda para pararle esa hemorragia que trae. Si tenemos una clínica ya
en Sámara, donde vivo yo. Pues es muy práctico llegar a la clínica en 20, 30 minutos. No en 30, 40 minutos y hasta una hora para llegar acá a Nicoya. Ahora se ha mejorado un poco la carretera, pero antes se gastaba hora y media para llegar a Nicoya. Una hora y media se murió una persona, ¿ya? Por esa falta de atención. Eso creo yo que es una solución, que en lugar de tener esos CEBAIS que trabajan nada más 5 días de la semana, que pongan una clínica o que mejoren los CEBAIS y que trabajen todos los 7 días de las semanas y el tiempo necesario para ver esos problemas de salud. Bueno, disculpe, hay una situación que nosotros mismos los pobladores tenemos la culpa. Y le voy a poner un ejemplo, ya gracias a Dios se fue el muchacho de Quebradonda, porque somos del mismo distrito. Ya en el distrito de Quebradonda casi queremos un EBAI para cada familia. Ahí en Roblar, de Oflor, ya se fue a Oflor, ahí está. Ahí en Quebradonda, ahí en Copal. Y resulta que Roblar tiene 126 personas, Quebradonda tiene 147 y Copal tiene 729. Porque entre todos no nos unimos y hacemos una sola clínica, un solo EBAI donde el médico llegue a las 7 de la mañana y se vaya a las 5 o 6 de la tarde. Resulta que compadre, el médico llega a las 9 y media de la mañana y a las 1 y media ya va para atrás. De hecho, estamos dando esa lucha, ahí está el señor Jiménez Echandías, que tal vez me dé un consejo y no me lo cobre porque no tengo cómo pagarle. Porque ya yo estoy dispuesto a llevar eso a la Defensoría de los Habitantes. Creo que algún tiempo lo vi por allá en el televisor. Muchas gracias. Ok, vamos por allá. Siempre para hablar algo sobre los EBAI, por ejemplo en el distrito tercero tenemos un EBAI que si una persona llega bastante molestada al EBAI y no tiene los medios y recursos para venir a Nicoya a retirar la medicina, Tiene que venir, pues como ahí no hay nada de medicina en el EBAI, tiene que venir hasta el próximo lunes, porque si viene el sábado, no hace nada aquí en Nicoya. Tiene que venir hasta el lunes, ya el lunes ya está muerto. Como estaba diciendo el otro, eso es lo que está pasando en el EBAI de San Antonio. Okay. Hablábamos también del problema agropecuario, de actividades productivas. Es una zona donde se dice que hay turismo. ¿Qué ha fallado para que esto, que muchos se han favorecido, que hablábamos antes, empresas, no retribuya a la economía local? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Se decía de valor agregado local, pero para el sector agropecuario. Pero desde el punto de vista de turismo y de otros servicios, ¿alguien podría hablarnos de eso como propuestas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi nombre es Elki Rizzo y ando acá con don José Manuel. Justamente estamos con la inquietud de que no existe la capacitación para los jóvenes que salen de colegio precisamente para la zona que vivimos, Guanacaste. Guanacaste es uno de los sectores en los cuales sabemos que hay más turismo, pero hay menos capacitación. No contamos con colegios técnicos ni colegios vocacionales, en los cuales podemos, si bien es cierto, invertir un año más, o los jóvenes tienen que invertir un año más, pero salen con una carrera técnica. Esto ayudando al turismo, ayudando a la región, podríamos propiciar diferentes carreras, pero actualmente en la zona no existe ni un solo colegio, ni un solo técnico que nos pueda ayudar con la juventud. Es una acción muy concreta, ¿verdad? Y que pareciera que debió haber sido hoy hace 20 años. Bueno, el problema del turismo que tenemos es un problema también nacional, porque hay una institución ahí que, bueno, pero es un problema. Bueno, hace unos 20 días, quizás 25 días, Zambala sale entre las 10 mejores playas del mundo. Y Sámara tiene bandera azul, pero no la tiene por la municipalidad de Nicoya, la tiene por las organizaciones
del pueblo de Nicoya, de ahí de Sámara, porque ahí todos los niños van a ayudar a hacer cosas, a limpiar la playa, y está entre las 10 mejores playas del mundo y está en segundo lugar en Centroamérica, no recuerdo cuál es la primera de Centroamérica, pero tenemos una belleza increíble de esa playa. Es que es una de las playas, de veras, que es una de las playas más lindas del mundo, y ojalá que no se desarrolle con edificios, porque tampoco es eso. No queremos eso, no queremos un Miami que ya se terminó, un Punta Arenas que se acabó, un Acapulco que se terminó. Queremos un desarrollo sostenible con la naturaleza. Y cuando logremos esos efectos y logremos hacer reflexionar a este país y a quienes dirigen el Instituto de Turismo y los municipios, vamos a lograr mucho más adeptos al turismo, ¿verdad? Implícitamente usted lo ha dicho, y es organización y participación de la gente, que la gente se apropie de los procesos. Eso es muy importante también. Bueno, voy a referirme a la parte de turismo, sobre todo cuando se toca la parte de los colegios técnicos. Yo lo mencionaba ahora al principio, el cantón de Nicoya tiene el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, tiene el Colegio Técnico de Corralillo, el Colegio de Mansión. Si vamos a la parte de Ojancha, está el Colegio Técnico Profesional de Mansión. Y aquí, si empezamos a seguir solo los cantones, encontramos un colegio técnico al menos en cada cantón. Y si nosotros vamos a revisar la matrícula de esas instituciones, encontramos al menos 15 estudiantes matriculados en la especialidad de turismo, hotelero o de servicio, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa con esa gente que se gradúa? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros sabemos muy bien en las instituciones que los estudiantes se gradúan y tienen un techo, ¿verdad? Ese techo se llama o sos un empleado o sos emprendedor, así es simple, ¿verdad? Y los estudiantes toman la especialidad, la desarrollan por un par de años mientras estudian en la universidad y continúan estudios fuera del contexto de lo que se formaron en los colegios técnicos. Eso nosotros lo sabemos de hace muchísimos años. Por eso es que se pierde el contexto de lo que hablábamos al principio, que pasó, por ejemplo, con los muchachos que se graduaron en la parte de agropecuaria, ¿verdad? ¿Dónde quedaron? Formaron empresas, trabajan hoy en la melonera, están en la caña. Bueno, buena parte de esa gente se graduó en universidades y algunos pocos están ejerciendo más o menos en lo que se formaron a nivel de instituciones en secundaria. Sabemos bien que la Universidad Nacional sacó y gradúa, por lo menos por año, una buena parte de estudiantes de turismo, ¿verdad? Pero eso no da abasto al centro de desarrollo, al polo norte turístico de desarrollo económico de Guanacaste, porque aquí hablamos de dos polos, un sur y un norte. Sabemos que el sur está totalmente subdesarrollado, para nadie es un secreto, ¿verdad? Vamos aquí a Sámara, jamás podemos comparar los grandes hoteles que hay en la parte norte con los pequeños hoteles, pequeñas microempresas o empresas que hay en la parte sur, eso nosotros lo sabemos. Buena parte de los estudiantes que gradúan, por ejemplo, en Nicoya, salen directo a la universidad y aquí se van para el Valle Central y como empleados o empleadores se quedan en el Valle Central. ¿Por qué el estudiante no le gusta quedarse en los colegios, en los hoteles? Nosotros, por ejemplo, ahí en el colegio sacamos buena parte y van a los hoteles del Polo Norte a hacer prácticas y no les gusta. Simplemente, compañeros y visitantes, por una razón muy obvia. Los horarios son extenuantes, ¿verdad? Para ellos, y las distancias que tienen que recorrer no son las más obvias. Entonces, esa es la razón. Lo que yo decía al principio, nosotros, por ejemplo, estamos equivocados en el plan de formación de los estudiantes. Si sabemos que el plan de desarrollo de turismo está en la parte norte, la parte de Liberia, allá deberían estar esos colegios técnicos que forman esos estudiantes de turismo y no a este lado, ¿verdad? A este lado, si el cantón de Nicoya está en otra área de desarrollo económico, sea, llamémoslo agrícola o comercial, aquí se debería formar el estudiante si lo estamos dirigiendo hacia ese desarrollo económico. Y no todo concentrado, incluso aquí compitiendo tres colegios juntos a menos de 20 kilómetros, formando estudiantes en una misma área en donde no van a encontrar empleo, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces quería poner eso porque, para que no haya confusión, ¿verdad? Sí, con el permiso de ustedes voy a hacerles un par de preguntillas que me surgen a raíz de las cosas que he escuchado. En primer lugar, lo que usted ahora recién acaba de decir, yo les preguntaría a ustedes, bueno, es que estos colegios técnicos que están dando formación
en temas de turismo, ¿para qué están siendo formados estos muchachos y muchachas? Están siendo formados teniendo en mente los grandes hoteles del norte, que es muy discutible que eso sea desarrollo. Se ve muy grandote, se ve muy todo, pero habría que pensarlo en términos del beneficio que deja a las comunidades, a los pueblos, para saber si efectivamente es desarrollo o es puro, es simplemente el deslumbramiento de los grandes edificios. Bueno, entonces habría que plantearse esa pregunta, bueno, ¿para qué es que se están formando a los muchachos y a las muchachas? ¿Es para esos grandes hoteles? ¿Es eso lo que se tiene en mente? Porque creo que hay que pensar la formación, vamos a ver cómo lo planteo, hay que buscar darles a los muchachos y a las muchachas una formación que sea aprovechable en las condiciones de la región y de la comunidad. Una formación que abra la posibilidad de que esos muchachos y muchachas eventualmente creen empresas propias o tengan la posibilidad de obtener un buen empleo bien remunerado dentro de las condiciones de la región. O es que los están pensando para mandarlos allá hacia el norte para que trabajen. Eso creo que hay que pensarlo. Y luego un tema que también aquí se expresó y me gustaría o escuchar que ustedes propongan qué se puede hacer, ese tema de las patologías sociales, fue el alcalde que creo que ya tuvo que irse, él insistió, dijo, aquí hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, de no sé qué, hizo una larga lista que uno escuchándolo hasta que queda medio preocupado, dice, tan grave es la cosa. Entonces yo les pregunto a ustedes, y frente a eso, ¿qué es lo que debería hacerse en esta región de Nicoya, ¿verdad? Gracias. Sí. Vea, la situación de lo social, de lo patológico, pues lo que ustedes saben, yo no sé cómo decir esa palabra. La situación ahí nace mucho en el hogar. Si uno fue buen, tuvo buenos padres y es buen padre, cría bien a sus hijos. Eso, de eso difícilmente el gobierno podrá ingerir en algo, pero eso prácticamente es responsabilidad de nosotros. Yo siento que por lo menos el 75% de la formación de nuestros hijos se madura desde que nacen hasta que tienen los 18 años, porque ya después de los 18 años ellos hacen lo que les parece. Pero ahí no echamos mucha culpa al gobierno. El gobierno nos está quedando debiendo en caminos, en empleo, en que ya nadie puede trabajar en lo propio porque los impuestos nos están matando. Anteriormente en Copal, cuando yo llegué, 50 personas iban a volar machete a quebrar onda. ¿Saben lo que es eso? Tal vez acá se dio. Ahora solo uno puede ir porque nadie puede dar trabajo, porque hay que ser realista, los ingresos no alcanzan para las cargas sociales. Entonces, yo no sé, yo me imagino que lo de las cargas sociales está bien, pero el problema es que no se soporta. Ya uno nadie lo puede contratar de chofer de taxi, porque lo que genera la empresa no produce para pagarle seguro, para que le paguen y pagarle vacaciones. Seguro nosotros nos robamos un poquito también, ¿verdad? Y entonces la situación se está cada día más caótica. Yo prefiero que el patrón no me tenga asegurado, yo tengo mi seguro independiente, pero que me dé trabajo todos los días. Perdón. Muy bien. Esperamos. ¿Y usted qué nos puede decir? No tengo mucho que decir. Yo vivo en una comunidad muy pequeñita, donde la población no es muy grande. Y hace poco, tengo como 3 años de habitar en ese barricito, y se formó una asociación porque se pensó que era necesario, ¿verdad?, hacer algo por el pueblo. Y entonces ahora que yo estoy a cargo de la organización, pues pienso que hemos logrado algo. Ya se hicieron las gestiones para arreglo de camino, el camino se nos arregló, ahora estamos viendo cómo arreglar un poco lo que es el salón comunal, la cancha de deporte. Pero sí, como en todas las comunidades hay problemas, diferentes tipos, ¿verdad? Y hay mucha desocupación. La mayoría de las mujeres trabajan en casas, en servicios domésticos, vienen a Nicoya a trabajar, que son las mujeres, ¿verdad? Y los hombres, la mayoría son jornaleros. Y como en todo, ¿verdad?, hay mucho joven desocupado, no hace nada. E incluso hay varios muchachitos que yo he estado diciéndole, muchacho, estudien, métanse al colegio o algo, entran al colegio por un tiempito, se retiran, y no sé qué es lo que está faltando ahí. ¿Ves?
y entonces es algo que me preocupa. También nos preocupa mucho la seguridad, digamos, hay poca vigilancia, que la policía esté. Incluso yo hace poco vine a hablar aquí a la delegación que qué se podía hacer para que nos visitaran por lo menos una o dos veces al día, ¿verdad? Dar vuelta ahí a ver qué está pasando, porque los muchachitos que están en esos grupitos raros que digo yo, a veces hay muchachitos que no son de ahí, que llegan, ¿ves? Y entonces es algo que a la comunidad le preocupa, ¿ves? Y hasta dejar las casas solas y todo eso, ¿verdad? Y sí, yo pienso que tal vez algo se pueda hacer. Entonces, como dos acciones que han tomado es organizarse, en segundo hacer gestiones y lograr el arreglo de camino para infraestructura, y la han pulseado para la seguridad y todavía no tienen respuesta, y ok. Bueno, le agradecemos muchísimo, muchas gracias. Un placer. Yo voy con lo que dijo el compañero. Hay veces, como dijo él, la formación se empieza desde el hogar, desde la casa, porque hay veces le dicen a uno, mira, tu hijo anda así, tu hijo anda o tu hija anda así, y lo que hacemos es enojarnos, decimos, no es posible que mi hijo ande en esas cosas. Lo que tenemos que hacer es ser un poquito más inteligente. Ahora, otra cosa, al menos en mi lugar, últimamente, bueno, ahora se ha calmado un poco, hubo como mucho vandalismo, se metieron a la escuela, se robaron unas cosas, ahí se escucharon los rumores que, bueno, hay policías corruptos también, se escuchaban cosas de que la persona que se había metido a la escuela de ahí era una persona que es guarda. También pasa otra cosa, se pidió, bueno, que la patrulla estuviera ahí dando redadas ahí, resulta que cuando la patrulla llega, ya no están, o alguien les avisa, o de ahí mismo, de alguien que trabaja ahí, la misma fuerza, les avisa, y no están, esa es mi opinión. Un asunto. Les recuerdo que les dejamos un documentito para que nos pongan los tres principales o los tres o cuatro principales problemas y las soluciones. Se puede concentrar en soluciones por aquello de la gente que se tiene que ir. Ya hemos hecho un diagnóstico razonable, pero nos gustaría que si no participan o están acá, que nos pongan por escrito, ¿de acuerdo? Yo quería, con esto de las patologías, es muy fácil esto de las patologías, es que nosotros tenemos la industria del guaro, es del Estado, es una aberración. Quien produce el licor aquí lo produce el Estado. Quitemos eso en manos del Estado, que eso da vergüenza. Ok. Al final de la, al cerrar como a las 3:30, tratemos de quedarnos los que podamos como a las 3:00. Bueno, hay gente que tiene que irse en buses de 3:30, ¿verdad? Porque vamos a tener un cafecito, entonces vamos a terminar tal vez un poquito antes para que se vayan contentos con el cafecito. Vamos por allá, sí. Ah, no hay bebida. Sí, sí. Sí, el cafecito. No, el cafecillo solo no, es un chiste. ¿A qué hora es? Yo creo que muchos de los temas que se han tratado aquí vienen propiamente o directamente de gobierno, fallas de gobierno. Para reforzar un poco lo que acaba de decir la señora, uno cría a los hijos amor con rigor, pero cuando pone rigor, ahí tiene el gran problema. Si tiene que darle un fajazo al chiquito, no a matarlo, pero para castigarlo, no puede, porque puede ir a la cárcel, el patronato. ¿Ah? Yo estoy amiga de todos los Por ejemplo, con la cosecha de los mangos. ¿Sí? ¿Por qué se pierden los mangos? Porque al gobierno eso no le importa. Es muy fácil. Organicemos, le dice el gobierno al Ministerio de Agricultura, a X, a quien le corresponda, organicemos una pequeña asociación para mercadear y X motivo con el mango.
siembran sandías por allá 10, 15, metámoslos aquí, pero no al gobierno, eso no le importa. Le interesa más a ese pequeño productor darle un préstamo con un interés carísimo que no lo puede pagar, ¿no? Más o menos por ahí. Ok, vamos a ver, entonces estamos con problemas de tipo de drogas, de seguridad, de producción, en el tema de económico, de producción. ¿Qué alternativas? A mí me suena, por ejemplo, cuando usted me habla de los mangos, yo hasta que me imagino una agroindustria local, regional, ¿verdad? Pero si existen políticas para eso, ¿verdad? Si pone una cooperativa, puede arrancar con una industria pequeña. Sí, claro, así es. ¿Quién está la mano? Ok, falta de apoyo y asesoramiento y también de organización, ¿cierto? ¿Verdad? Que es un tema que hablaron antes. A ver, ¿quién nos aporta más? Un poquito del MAC, que nos lo puede repasar de lo que nos dijo antes. Este tengo que buscar yo, Mario. No, antes lo mencionaba que nosotros en esta región, en Guanacaste, somos productores de materia prima, y de materia prima de buena calidad en muchos campos, pero seguimos vendiendo materia prima, y mientras sigamos vendiendo la materia prima sin procesar, sin darle valor agregado, seguimos dándole la ganancia a otros. Y entonces aquí, lo decía el señor, aquí hay que hacer un gran esfuerzo por desarrollar la agroindustria, por darle valor agregado. Eso generaría pues mayores ingresos, por supuesto, a los que producen, a toda la cadena, generaría una cadena de empleo, una cadena de servicios, una cadena de producción, que significaría mucho mayores ingresos para todos. Y generaría el empleo que hoy están necesitando principalmente las nuevas generaciones en la región. ¿Alguien más? Cuando arrancamos, alguien habló de emprendimientos, ¿verdad? ¿Cómo era que nos educaba? Ah, ya se fue el señor de educación, ¿verdad? Más para ser emprendedores y no tanto solo empleados, ¿verdad? Que no tiene nada de malo ser empleado, pero también tener el espíritu emprendedor. No me ponga a pelear a nadie. Hay una situación que hay que entenderla. Y hablando de Ojancha y del Babo Tempiste, así le llamo yo donde vivimos nosotros, son dos culturas distintas. La cultura de la gente de Ojancha es de gente empresaria, porque yo los conozco. La gente del Babo Tempiste tenemos otra disposición. Imagínense que en mi pueblo, yo con esos proyectos, uno de unos pollos y otro del agarrado entabulado, lo primero que me dicen: viejo, ¿y vos crees que eso sirva? Sí, viejo, sí sirve. Ya, pero en la asociación de desarrollo, cuando presenté el proyecto, solo el voto mío, por favor. Y ahora canjeó otros votos para llevarlo a una asamblea. Y así vamos a ir procesando. Porque nosotros somos muy inseguros, y perdone, señor, porque tiene un cholito igual que mí. Nosotros somos muy inseguros y muy dados a que sea otro el que haga los mandatos. La gente del Bajo Tempisque, todos nosotros, si nos comparamos con la gente de Ojancha, la gente de Huacas y la gente de Los Ángeles, donde yo conozco mucho, es totalmente como comparar el agua con el aceite. Entonces, no son tantas las disposiciones de gobierno, sino también nosotros hemos dejado de aportar lo que nos corresponde a nosotros. Me disculpan, porque aquí hay como un 70% de Bajo Tempisque y como un 20% de la gente de la altura. Muchas gracias. Ok, bueno, hay aspectos culturales también. Ahora, no necesariamente porque algo sea de una forma y haya sido así, todo tiene que seguir así. También los seres humanos y las culturas tienen que evolucionar, si es que eso lo consideramos bueno, ¿verdad? A ver, ¿está empezando el cafecito ya? ¿Ah? No. Un aporte más, unos dos aportes más ahí. A ver, concentrados en soluciones, en acciones concretas. Y si no, me lo ponen por escrito, para ganarnos el café. ¿Ah? Por favor, a ver, ¿quién más? ¿Alguien que quiere participar? A ver, lo ponemos en vivo, señor. ¿Qué nos estaba contando? Contanos. Ya acabamos, vamos a tocar bastante café. Se pasó el pleito entre ellos dos.
y se vino para acá, entre nosotros dos. Es que le digo a él que volvemos a lo mismo del tema que les dije, culpa del Estado. Él se queja de los de la altura con los del Bajo Tempisque. Pero entonces yo le hago la pregunta a él, ¿dónde está la dirección técnica para que ellos sean igual que aquellos? ¿Dónde está? ¿Quién les dice criemos pollos enjaulados? A ver, ¿quién les dice eso? No, yo no sé, pero voy a aportar. Ah, no, no, vamos, vamos. ¿Eh? Vea, yo voy a aportar. A ver, ¿quién les dice? Recojamos todos los mangos nosotros y aquí en esta esquina los vendemos. Yo creo que es, viene de los dos lados, por eso yo cuando les hablaba, voy a tratar de parar el pleito ese enfoque. No, vean, hay cosas que son de políticas nacionales y cosas que tienen que ver con el contexto de la cultura y la capacidad de gestión de las comunidades. Las dos partes tienen, eso es como una mesa de dos patas, habrá otra pata ahí que nos hace falta, pero eso tiene que complementarse, porque si no, entonces no se va a poder, y entonces vamos a pensar si gallo es gallina y cómo es la cosa. No, es en general, hay la dimensión local y la dimensión de política pública a nivel general. Por eso es que este taller es, nosotros luego lo vamos a articular, porque tiene la dimensión de lo local, de lo que ustedes están viendo y teniendo, y la dimensión de las políticas y acciones de gobierno que efectivamente están faltando. Eso no lo estamos negando en ningún punto de vista. Y entonces, pero hay que hacer esa conexión, lo local con lo regional y lo nacional. ¿Por qué? Porque hay cosas que el gobierno, como lo dice el señor, debería de haber iniciativas que promuevan el desarrollo de las capacidades de gestión de las organizaciones. Igualmente, las organizaciones son, generalmente es un círculo vicioso, porque las organizaciones con más capacidad de gestión son las que logran más beneficios para capacitarse y formarse, y las que están ocupando no les llegan. Vean, eso ocurre mucho. Entonces vean que tenemos que tratar de generar y de desarrollar capacidades a nivel local. Los que tienen que hablar son ustedes, así es que yo me estoy robando el show. Hay un efecto muy importante y clave en esto, por favor, métaselo en el cerebro todos. Busquen la gente adecuada para que dirija los destinos de este país. Busquen buenos diputados, los diputados que ha tenido Nicoya, todos. Ahí cuesta encontrar uno que haya hecho algo que realmente le satisfaga a uno. Y eso yo lo he estudiado históricamente, y no hay un diputado que satisfaga las necesidades de estos pueblos, porque todos se unen, se pliegan a uno o dos bandos, y no hay la gente que salga de ese encierro, que salgan de eso. Salgamos, ahí en Escazú hay una cosa que se llama el yugo, la yunta, sí, sí, y han venido funcionando bien. Entonces yo creo que eso, esa independencia que tengamos nosotros todos, por favor, porque nosotros somos también culpables de ese subdesarrollo que nos han marcado, pero nosotros podemos, si logramos independizarnos de tanta burocracia, de tanta cosa insensata, de tanta vergüenza, por favor, sepamos escoger a quienes nos van a gobernar. Muy bien, concreto, medidas, acciones, soluciones. ¿Alguien tiene una solución ahí? Vamos a ver. No, ya no vamos a pelear. Les voy a quitar un poquito de tiempo. Vea, les voy a contar, por ejemplo, en un país que ya estuve, yo trabajé mucho para Bayer de Alemania, para todo Centroamérica y el Caribe. Ella no me deja mentir porque somos primos. En un país, el gobierno vino y capacitó un montón de ingenieros agrónomos, contadores, XX, ¿no? Y después que tenía esa gente, no les habían dicho nada, sino que después comenzaron en una región, lo que llaman ahí en ese país, una avanzada, lo que es la antigua IDA. Compraron propiedades y propiedades del Estado y comenzaron a seleccionar gente
salida de colegios agropecuarios, más o menos por ahí, y les daban una parcela. Entonces, le decían, con el estudio de tierras, con el clima, con la precipitación, usted aquí no puede sembrar sandías, va a trabajar con aves domésticas de corral. Y por allá, usted aquí va a sembrar plátanos. Cuando los ponían a trabajar todos, les daban utensilios de trabajo, herramientas, tractores pequeños, taladros de tierra, X, ¿no? Formaban pequeñas cooperativas administradas por una cooperativa central, porque digamos había 500 parcelas. Entonces, yo como productor, pequeño productor, le entregaba a la cooperativa de mis parcelas. Ahí me seleccionaban el producto, que los huevos estos no van al mercado porque no pesan tanto, porque esos huevos quedaban ahí, se iban los buenos. Entonces resulta que yo necesitaba arroz, la cooperativa me cambiaba del arroz que no iba por los huevos que yo dejaba. Que necesitaba leche que no daba el porcentaje de grasa, se quedaba, me cambiaba. No es que era leche mala, ¿no? Y así. Y esas cooperativas surgieron y los pequeños productores se fueron arriba. ¿Aquí qué pasa? El gobierno expropia una finca, reparte la tierra, tome usted esto, tome usted esto, y punto. Y atrás viene otro caramba con mucho dinero, tome, le compro la parcela. Y no le da, pero ni siquiera el machete para comenzar a trabajar. Sí. Ok. Bueno, entonces ya hicimos un diagnóstico, planteamos algunas soluciones, como siempre. El tema de las soluciones y de proponer es una agenda que tenemos que desarrollar más, porque somos muy buenos para diagnosticar y hay veces apenas nos falta más para buscar soluciones concretas, y eso es la tarea que como país, como región, como comunidad tenemos todos y cada uno, tratar de buscar las acciones concretas que solucionen los principales problemas, y esa tarea igualmente de priorizar cuáles son los problemas que tenemos y cómo le echamos a ellos. De mi parte, muchas gracias. Le voy a pasar a Luis Paulino para que haga el cierre, si lo desea. No, agradecerles muchísimo que tuvieron la generosidad de venir a acompañarnos, tener la paciencia de estar acá. A las personas que se fueron, igualmente el agradecimiento, que no se los puedo dar acá. Si ustedes los ven, les transmiten el agradecimiento, claro que sí. Decirles que, bueno, acá nosotros, la actividad es grabada doblemente, está siendo grabada doblemente, y de paso debo agradecerlo aquí, porque acá el compañero Sebastián Fournier. Sebastián es parte de un programa de la UNED que se llama Onda UNED. Onda UNED produce un programa de radio que pasa por Radio Nacional todos los días, es a las 8, ¿verdad, Sebas? Sí, a las 8 de la noche, todos los días, por Radio Nacional pasa un programa que produce Onda UNED, que son como 4 o 5 muchachos, todos así de la edad de Sebas. Y Sebas en particular siempre nos acompaña a nosotros, a nuestro centro, al SIGDE, nos acompaña a este tipo de actividades que hacemos muchas allá en la sede central de la UNED en Sabanilla, pero en muchos otros lugares de Costa Rica. Él siempre nos acompaña y gracias al trabajo de Sebastián, la actividad es transmitida por Onda UNED, por internet, es transmitida por internet a través de Onda UNED y queda grabada en la página web de Onda UNED. Ustedes podrán accesarla en la página web de Onda UNED. Sebastián tuvo problemas con el internet, no es culpa de él, es culpa del internet aquí. Entonces no se pudo transmitir con audio y video, solamente se transmitió con audio, o sea, el sonido no se pudo transmitir la imagen por los problemas de internet. Pero en todo caso va a quedar la actividad en la página web de Onda UNED y por nuestra propia cuenta, nuestro centro, que de eso se encargó César, el muchacho que está ahí, que yo se los había presentado al principio, nuestro joven antropólogo, César se encargó de hacer la grabación en video. Ese video, nosotros también, el centro nuestro tiene un canal en YouTube, en internet,
ahí colocamos todos los videos de las distintas actividades que hacemos. Bueno, entonces esta actividad de aquí a unos días, la semana entrante, por ahí del miércoles, algo así, jueves, estará ya subido en internet, en el canal de YouTube. Les cuento esto porque eventualmente ustedes van a querer ver la actividad o van a querer compartirla con otras personas. Yo, uno de ustedes decía, creo que era usted, la importancia de llevarlo a las comunidades, ¿verdad? Bueno, una manera, yo sé que no todo el mundo tiene internet, lamentablemente, pero poco a poco el internet cada vez está más difundido, y bueno, esa es una manera de hacerlo accesible a más gente, para que más gente vea lo que hoy se ha discutido acá y eventualmente pues le saquen provecho a toda esta reflexión y a todas las ideas que ustedes han aportado el día de hoy acá. Como yo les contaba al inicio, esto es parte de un proyecto de investigación más grande que está coordinando Roberto. De aquí a, no sé, antes de fin de año, tiene ya que estar listo los informes del proyecto. En esos informes tiene que estar incorporado todo este trabajo que hemos realizado el día de hoy aquí con ustedes. Nosotros querríamos más adelante, coordinándolo aquí otra vez con María Félix, venir nuevamente aquí a esta comunidad para hacer una devolución. O sea, todo esto que ustedes nos han entregado, que nosotros lo vamos a trabajar, ya una vez que lo hemos trabajado, devolvérselo a ustedes, ¿verdad? En un momento en el futuro, eso tendríamos que coordinarlo con María Félix, como les digo. Pero bueno, ese es un poco el proceso. Incluso nosotros tenemos el propósito, es parte de lo que Roberto pretende con el trabajo que está realizando, es que esto se lo presentemos a los políticos, por ejemplo al señor Echandi, que está aquí sentado, a quienes están aspirando a ser diputados y presidentes de la República. En algún momento nosotros quisiéramos, ojalá que nos dé el tiempo, ¿verdad? Porque no es tan fácil, ya las elecciones vienen pronto, pero nosotros quisiéramos antes de las elecciones tener algo para hacérselo llegar a quienes están aspirando a puestos importantes en la institucionalidad pública de Costa Rica, porque como les he contado, esto lo hemos hecho aquí en Nicoya, pero lo hemos hecho en Ciudad Nelia, lo hemos hecho en Orotina, lo vamos a hacer en Limón, en San Carlos, etcétera. Es un trabajo mucho más grande y quisiéramos que todo este material ponerlo a disposición de quienes aspiran a puestos políticos para que tomen posición frente a los problemas, los diagnósticos, las propuestas que esperamos recoger en este trabajo. Yo con eso termino. Yo creo que usted quería agregar algo. Agradecerle a Nago en Nicoya su invitación. La verdad que es una actividad muy linda. Lo felicito a ustedes también, en nombre propio de mis compañeros. Ojalá lo lleguen a Santa Cruz. No lo he oído allá en Santa Cruz. Soy oriundo de Santa Cruz. Por lo tanto, lo felicito de nuevo y gracias. Recuerden que hay un pequeño cafecito, ¿no? Algo de comer ahí, no sé qué será, pero algo hay. Muchas gracias. Yo quiero también unirme a la felicitación de Gerardo a la Universidad Estatal a Distancia por este esfuerzo tan importante para el país, y ojalá que todas las conclusiones que se den de todas estas actividades puedan ser de conocimiento de todas las personas que aspiran a un puesto público, porque creo que conocer la problemática de las diferentes comunidades es la forma para buscar las soluciones. No pueden venir los políticos a imponer soluciones que tal vez no son las adecuadas para cada una de las comunidades. Así que el esfuerzo de la UNED es realmente apreciable y ojalá puedan extenderlo después a todas las diferentes personas que opten por un puesto público. Muchas gracias. Nuestra compañera Juana. Sí, yo, bueno, como sí, claro, y con orgullo y por esa identidad precisamente que tenemos muy muy fortalecida, identidades en nuestra provincia, yo quiero hacer destacar y motivar que yo fui profesora de aquí de un profesional como el joven Juan Bautista, ¿verdad? Y ahora es un cuando era joven, sigue siendo joven. Y es una, y vean la contribución, su formación profesional, es ingeniero agrónomo, y yo me siento muy orgullosa como profesora que fui de él, como guanacasteca. Y eso sí, me quedan debiendo las mujeres, por favor, piensen cuando estén en sus organizaciones, cuando estén en las instituciones, en las comunidades, en esa capacidad de liderazgo que ustedes tienen, cuánta contribución están haciendo. Así que yo solo les pido de favor que se visibilicen en lo que están haciendo, porque están haciendo mucho, y lo que decía el señor,
hay que tener seguridad en sí misma, y eso es algo que las mujeres somos muy capaces y lo hacemos todos los días. ¿Quieres decir algo también? Está bien. Es que es muy importante decirles a ustedes que este trabajo, es más, yo soy muy, no me gusta, porque yo sé que siempre va a pasar lo mismo, va a decir lo mismo, pero quiero decirles que me llena de satisfacción el trabajo de ustedes. Es un trabajo que debía hacerlo la Universidad de Costa Rica, que tiene más recursos y tiene más cosas. Sin embargo, ustedes están creando un trabajo importantísimo, que sería, y eso así como lo tienen planificado, me parece muy, muy, muy importante. Y en la forma como lo van a distribuir también, ojalá que vaya a OFIPLAN, a MIDEPLAN, a planificación, para que ellos tomen esto como una cátedra, más bien, que es lo que tienen que hacer, porque no saben ni qué hacen ahí. Gracias.